Buenos días, hermanos y hermanas. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Vamos a permanecer todos en su lugar, por favor. No nos movemos de donde estamos. Vamos a iniciar con la monición que nos ambienta nuestra celebración. Terminada la monición, entonces nos ponemos en pie con el canto y vamos a recibir con alegría la imagen de Jesús resucitado como ese signo del Señor victorioso que viene a nosotros. Hace 8 días, recuerdan, recibimos a Jesús que entraba victorioso a Jerusalén. Hoy recibimos al Señor glorioso resucitado. Hacemos la munición para iniciar. Hemos llegado al momento más importante del año, el tercer día del Triduo Pascual, el memorial de la resurrección. No se trata simplemente de recordar que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hoy celebramos que en nuestro corazón está la fuerza para vencer al mal. Por eso, vivamos esta Eucaristía como el inicio de una nueva etapa de nuestra historia personal. Los invito a ponerse en pie para dar inicio con la Santa Eucaristía. Cantamos y recibimos a Jesús resucitado. Vamos. Fuerte el aplauso a Jesús resucitado. ¡Viva Jesús victorioso! ¡Fuerte! Adelante, buenos días. Cantamos todos. Fuerte el aplauso a Jesús resucitado. Cantamos. Fuerte el aplauso a Jesús resucitado. ¡Viva el Señor victorioso! ¡Cantamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a Jesús resucitado! ¡Viva Jesús! ¡Cantamos todos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva Jesús resucitado! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia, la paz, el gozo, la alegría de parte del Señor Jesucristo resucitado estén con todos y todas ustedes. De nuevo, muy buenos días. Este es el día santo, este es el día de la gloria. Les preparamos todo el tiempo de la Cuaresma. Tratamos de vivir intensamente estos días santos en la Semana Santa y hoy es el punto de llegada. Hemos recibido simbólicamente la imagen de Jesús resucitado, lo tenemos aquí al frente igualmente representado y ahora, por supuesto, lo más importante
la celebración de la Santa Eucaristía, ese encuentro vivo con la persona de Jesús que viene a nosotros. En este domingo de la Pascua vamos a iniciarlo, tal vez no todos pudieron venir anoche, a la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual se bendijo el agua bautismal que está en la fuente. El sacristán, si ustedes lo vieron, tomó de la fuente el agua que vamos ahora a utilizar, y de esta manera renovamos también nosotros nuestro propio bautismo. Que el recibir el agua bendita, de verdad, signifique ponerse en las manos del Señor, renovar el don que un día recibimos de Jesucristo muerto y resucitado. Recibimos con devoción el agua bendita. Cuando la recibimos, cuando somos rociados, nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repito, renovando nuestro bautismo. En este momento entonces, por favor, permanecemos en pie, nos unimos al canto y con devoción recibimos el agua bendita.
Dice el dundo del sacristán que si le echo más agua lo vuelvo a bautizar. Bueno, ese es el sentido, volverse a bautizar, renovar el bautismo. Hoy hemos renovado esa gracia, como decíamos, que un día recibimos. Y este gozo y esta alegría de ser hijos de Dios, de renovar el bautismo, de tener la vida nueva en nosotros, la manifestamos también glorificando al Señor. Nos unimos alegres al canto del Gloria. Cantamos todos. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Es Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas mis faltas, no nos ofreces tu amor. Todo fuerte. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, atentos, escuchamos la palabra de Dios. El apóstol San Pablo decía que la coherencia de nuestra fe depende del acontecimiento de la resurrección. Es una afirmación cuyo completo sentido podremos comprender con los textos bíblicos de hoy, que nos hablarán de la profundidad de la Pascua y de sus implicaciones para nuestra propia vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de él. De antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo había constituido juez de vivos y muertos.
El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial, también con mucha alegría, con mucho gozo, vamos a unirnos como respuesta a la palabra. Este es el día en que actúa el Señor. Así lo reconocemos con el salmista. Cantemos. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Todos cantemos. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Glorifica la casa de Israel. Cantamos todo fuerte. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría, nuestro gozo. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Excelencia a la diestra del Señor. Cantamos todo fuerte. Este es el día que actuó el Señor. Todos. Todo fuerte. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Es ahora la piedra angular, es el Señor que lo ha hecho, eso ha sido un milagro patente. Yo le doy gracias, Señor, porque escuchaste, porque fuiste mi salvación. Todo fuerte. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie en este domingo solemne de la Pascua, antes de la proclamación del Evangelio, y durante toda esta semana, en la octava de la Pascua, se nos invita a meditar, a escuchar la secuencia de este día de Pascua. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Cantamos alegres también el Aleluya. No lo hemos cantado durante toda la Cuaresma. Hoy con alegría para disponernos a escuchar el Evangelio. Cantamos. Aleluya. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado.
No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Al inicio omití dirigir un saludo a todas las personas que también nos siguen a través de las redes sociales, y de nuevo ahora lo hacía con ellos. Agradecemos el servicio tan valioso, tan importante que estos jóvenes y no tan jóvenes de la parroquia pues han prestado en todo este tiempo de la pandemia. Ha sido una de las gracias que el Señor nos ha regalado. Todos hemos sido conscientes cómo, especialmente en aquellos momentos en que casi ninguno podía venir y asistir aquí a la iglesia, en las diversas celebraciones, la Semana Santa del año pasado, recordamos, y otros tantos momentos, bueno, a través de estos medios y de este servicio tan valioso, así como las celebraciones litúrgicas y otros elementos que han puesto a nuestro servicio. Yo mismo en ocasiones entro ahí, soy uno de los que estoy apuntado en el Face de la parroquia, y pues las diversas motivaciones y celebraciones y producciones que han hecho, pues de verdad son una bendición. Y para las personas que aún no pueden asistir aquí con nosotros, pues al menos por medio de esta transmisión, pues también están aquí con nosotros. Hoy, hermanos y hermanas, es el gran día, lo decíamos también al comienzo. Hemos querido, si alguno tenía en mano la asamblea o la misa cada día, o se fija después en la liturgia, para esta misa de hoy se nos proponen la posibilidad de proclamar diversos evangelios. Podríamos haber hecho el evangelio de la narración de la resurrección según San Juan en este domingo. Para la tarde se nos pide que meditemos el relato de los discípulos de Emaús, tan bonito, del evangelio de Lucas. Y hemos tomado, también así lo posibilita la liturgia, el mismo evangelio de anoche, de la vigilia pascual. Este evangelio de Marcos que escuchamos fue el que se proclamó justamente en la gran celebración de anoche, que inició con la bendición, con la consagración del cirio pascual. Si ustedes se fijan allí junto al ambón de donde se proclaman las lecturas, a la izquierda, al frente de ustedes, está esa vela grande encendida. Tiene el año en el que estamos, 2021. Anoche se consagró, se dedicó a Dios ese cirio, esa luz, es la luz de Jesús resucitado, que hoy nos ilumina con este anuncio gozoso del Evangelio. Hemos escuchado en el relato de Marcos cómo María Magdalena y otras mujeres, dice el texto muy bonito, el primer día de la semana, al amanecer, cuando era la madrugada del primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Recordamos, anoche meditábamos el texto del Génesis, la creación. Dios hizo todo en 7 días. Al séptimo día descansó. El séptimo día es el sábado. El primer día de la semana, entonces, el domingo. El primer día de la semana, temprano al amanecer, ellas iban a buscar al sepulcro al que había sido crucificado, y no está allí. El ángel, el joven, dice el evangelio, que se les presenta, les dice: ustedes buscan a Jesús crucificado, que fue sepultado. Y la gran noticia: no está aquí, ha resucitado. Es, hermanos y hermanas, la palabra que hoy y que siempre debe resonar en nuestros oídos. Jesús no está en el sepulcro, Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Y escuchábamos cómo las mujeres se aproximan y, al ver quitada la piedra, dice el texto, se llenaron de miedo, tuvieron miedo. Y el ángel les dice: no tengan miedo. La traducción nuestra lo pone diferente, no se asusten, pero la traducción del evangelio tal cual es: no tengan miedo. Hermanos y hermanas, no hemos de tener miedo. Acercarse a Dios, hacer la experiencia de Dios, celebrar la fe,
aún en acontecimientos y circunstancias tan difíciles como las que hemos vivido y aún estamos viviendo, porque esto no ha terminado todavía, referencia a la pandemia, tantas dificultades, tantas oscuridades, tantas limitaciones. Bueno, en esas circunstancias no tengan miedo, nos dice la palabra del Señor, no tengan miedo, porque Jesús está vivo, porque ha resucitado, porque ha salido del sepulcro y Él es el Señor victorioso como lo hemos aclamado. Anoche en la Vigilia Pascual el Papa Francisco justamente comentaba este evangelio. Si antes de venir a la misa tuvieron chancecito, estaban transmitiendo, por lo menos en Canal 6, la misa del día de hoy, de la resurrección, esta misma misa celebrada por el Papa, y muy impresionante, después del evangelio, el Papa se sentó y guardó silencio. Esa fue la homilía. Hubiéramos hecho lo mismo, ¿eh? Está pensando más de uno, hubiera hecho lo mismo. Se sentó y guardó silencio. Hoy, hermanos y hermanas, podríamos simplemente guardar silencio y contemplar, como lo hicimos el Viernes Santo a los que vinieron, que hubo tantos momentos de silencio. Bueno, hoy sí es día de gozo, de alegría, de entusiasmo, de resurrección, pero qué bueno también guardar silencio y contemplar. Contemplar al Señor Jesús resucitado que viene a nosotros. Y decía que anoche, hoy el Papa guardó silencio, después dirigirá sus palabras al momento del Ángelus, o ya las ha dirigido a esta hora, pero anoche el Papa comentaba este evangelio y sobre todo retomaba el texto del final. Vayan ustedes, le dice el ángel a las mujeres, díganle a Pedro, la figura de Pedro tan importante, díganle a Pedro y a los apóstoles que él, Jesús, irá delante de ustedes a Galilea y que allá lo verán como él les dijo, ir a Galilea. Y decía el Papa anoche, ¿qué significa ir a Galilea? Les dice, vayan a Galilea, allí verán a Jesús. Recordemos que Galilea, en Tierra Santa, en la parte al norte de la Palestina, de la Tierra Santa, en donde Jesús inició su ministerio, llamando a los apóstoles, escogiéndolos junto al lago de Galilea, allá por Cafarnaúm, cerquita de Nazaret, donde había nacido, en fin, toda la parte norte está Galilea. Galilea, entonces, vayan a Galilea, decía el Papa, para los apóstoles significa recomenzar de nuevo, retomar el camino. Para ellos todo había acabado. Siguieron a Jesús, vinieron a Jerusalén. Hace 8 días, recordamos, fue aclamado, recibido como rey, pero después vino el momento de la pasión. Se llenaron de miedo los apóstoles, no entendieron. Pero ahora Jesús les dice, vayan a Galilea. Encontrarse con Jesús resucitado es entonces recomenzar, retomar el camino, volver a hacer la experiencia, hermanos y hermanas, en nuestra propia historia, como decíamos, en todas estas circunstancias que hemos vivido, Jesús ha estado presente, no hemos estado solos y Él siempre está a nuestro lado. Ir a Galilea significa ese hacer memoria, ese recordar, ese recomenzar la experiencia de Jesús que nos llama, que quiere que lo sigamos, que quiere que seamos sus discípulos. Ir a Galilea, decía el Papa, hermanos y hermanas, es tomar conciencia de que el Señor está a nuestro lado siempre, porque Él está vivo, ha resucitado. Y usaba el Santo Padre una expresión muy bonita, decía que Jesús no es un personaje obsoleto, textualmente, Jesús no es un personaje obsoleto. El Papa lo que quería decirnos es que Jesús no es simplemente un personaje más de la historia, como tantos otros, que podemos recordar y celebrar su nacimiento o su muerte. Cuántos personajes importantes de la historia los recordamos y los celebramos, o se tienen monumentos, o en su tumba, o en sus lugares donde realizaron alguna obra grande. Bueno, Jesús no es simplemente un personaje del pasado. Jesús, hermanos y hermanas, está vivo. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, ha resucitado, ha salido del sepulcro y esto lo realiza hoy. No estamos recordando que Jesús resucitó hace X o Y número de años, sino que Jesús resucita hoy para nosotros. Jesús viene hoy a nuestro encuentro y nosotros estamos llamados a ir a Galilea para encontrarnos con Él, para que Él venga a nosotros, para que le descubramos.
como esa persona viva, como ese Dios vivo que quiere estar junto a nosotros, no simplemente, porque no lo es, nada más eso, un personaje del pasado. E ir a Galilea significa, nos decía el Papa en tercer lugar, nos decía que significa saber descubrir siempre viva esa presencia de Jesús. Claro, especialmente en los sacramentos, la Eucaristía, lo recordamos el Jueves Santo pasado, la presencia viva de Jesús resucitado entre nosotros, pero también la presencia de Jesús en las personas especialmente que sufren, en los más necesitados, en los más pobres, en los que están lejos, decía el Papa, porque Galilea queda muy lejos. De Jerusalén hasta Galilea, los apóstoles tenían que realizar un largo camino, un largo trayecto. Significa que Jesús está presente también en esos lugares lejanos, entre comillas, en esas personas, decíamos, enfermos, pobres, necesitados, quizá tal vez que no han hecho la experiencia de Dios, que no tienen el gozo de encontrarse con Jesús resucitado. Ahí está también vivo y presente el Señor Jesús, y hemos de saber descubrirlo para servirlo, para amarlo, como lo hacemos con Jesús en la Eucaristía, igualmente con esa presencia viva del Señor entre nosotros. Hermanos y hermanas, de esa manera hacemos nuestra la resurrección del Señor, la vida nueva que renovamos ahora al recibir el agua bendita de ese Jesús. Nos decía muy bonito la primera lectura, el libro de los Hechos, Pedro en este anuncio gozoso de la resurrección de Jesús, decía que Jesús resucitó, aquel mismo Jesús que pasó por la tierra haciendo el bien y curando a todos. Jesús que pasó por la tierra haciendo el bien y curando a todos. Esa es la levadura nueva que nos decía la carta a los Colosenses, segunda lectura, San Pablo, con la que hemos de celebrar la Pascua, no una levadura vieja. La levadura vieja para San Pablo es el mal, es el pecado, es el egoísmo, es la envidia, es todo lo negativo que puede brotar de nuestro corazón, es ese miedo del que hablaba el Evangelio. Si no lo vencemos, esa levadura vieja tenemos que desecharla. El pan, para que quede bueno, las señoras o señores ahora también que hicieron pan en esta Semana Santa, la levadura tiene que estar buena para que el pan sirva, para que el pan fermente, ¿verdad? Bueno, es esa levadura nueva, la vida nueva de Dios, la gracia, el amor, la misericordia, el perdón, todas las obras buenas que Jesús nos enseña en el Evangelio, que estamos llamadas a hacerlas vivas, a hacerlas vida, para que de esa manera vivamos verdaderamente lo que significa la resurrección del Señor. Ir a Galilea entonces, hermanos y hermanas, no es simplemente un recuerdo. Ir a Galilea hoy es encontrarse con Jesús resucitado, es acogerlo, es recibirlo, para que también nosotros, ojalá, en todo lo que hagamos, que también de nosotros, no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios, también se pueda decir, pasó por esta tierra haciendo el bien. Qué bonito y qué gratificante y qué gloria poderle dar gracias a Dios, si al momento en que Dios nos lleve a su presencia, en nuestra tumba, en nuestro epitafio, simplemente se pusiera eso, pasó por esta tierra haciendo el bien. Pero nosotros lo hacemos y buscamos hacerlo porque amamos a Jesús, porque aprendemos de Él, porque Él es nuestro Maestro, porque Él está resucitado, porque queremos ir también nosotros a Galilea para encontrarnos con Él. Hoy Galilea, hermanos y hermanas, es este templo parroquial. Hemos venido aquí siguiendo la invitación del Señor para encontrarnos con Él. Hoy queremos renovar su presencia amorosa entre nosotros. Queremos que Él venga a nosotros y que nos limpie, que aleje de nosotros ese miedo, ese temor, esa levadura nueva, y haga de nosotros hombres y mujeres nuevos, que vivamos verdaderamente el gozo de la resurrección del Señor. La Pascua tiene que significar para nosotros algo nuevo. Así como esta pandemia nos ha dejado tantas cosas y debe dejarnos tantas cosas buenas. Ya decíamos estos medios que ahora usamos más, pero tantas cosas. Quizá ahora valoramos más la vida, quizá ahora valoramos más la salud, quizá ahora valoramos más el poder encontrarnos. Ojalá en algún momento el poder saludarnos y abrazarnos y darnos un beso. Ahora valoramos más el encuentro con la familia. Ahora valoramos más tantas cosas
porque nos hemos visto privados de ella. Esta pandemia ha sido como una larga cuaresma, no de 40 días, ya de un año y un poquitico más. Como decíamos, todavía nos falta porque vivimos en medio de ella, pero no vivimos con miedo, con susto, con temor. Vivimos con esperanza, con gozo y con alegría, porque hoy la luz del cirio pascual nos ilumina, porque hoy Jesús resucita, porque hoy hemos venido a Galilea en esta Eucaristía para encontrarnos con Él. Que Jesús venga a nosotros, que llene nuestro corazón, que con Él venzamos nuestros temores y que vivamos siempre en el gozo y la alegría de esta buena noticia, que Jesús no está muerto, no está en el sepulcro, Jesús ha resucitado. Que así sea. Amén. ¿Cómo no creer en este Dios amoroso que nos da a su Hijo muerto y resucitado para que tengamos nosotros vida nueva en Él? Manifestamos nuestra confianza en el Señor poniéndonos en pie y rezando juntos el credo. En la Pascua rezamos el credo de los apóstoles, el credo pequeñito, decimos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El poder de la muerte y el pecado ha sido vencido por el Cordero Pascual. Él nos invita a participar de su victoria cada día con más plenitud. Por eso oramos diciendo que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Por la Iglesia, mensajera del gozo de la resurrección, para que sepa testimoniar la buena noticia que anuncia, roguemos al Señor. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Por quienes participan en el gobierno de los pueblos, para que sepan respetarse y complementarse, como lo hicieron los primeros testigos de la Pascua, roguemos. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Por quienes han sufrido algún tipo de exclusión, para que experimenten la acogida de quienes creemos que Cristo resucitó por el bien de todos, roguemos al Señor. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Por nosotros, que hemos llegado al momento gozoso que vislumbramos desde el inicio de la cuaresma, para que sepamos transmitir el gozo de la Pascua, roguemos al Señor. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Por quienes han salido ya de este mundo, para que sea cual sea su historia personal, puedan encontrarse con el amor manifestado en la Pascua de Cristo, roguemos al Señor. Que nuestra vida anticipe la Pascua eterna. Padre Santo, tú que levantaste a tu Hijo del sepulcro como primicia de la nueva humanidad reconciliada en el amor, atiende al clamor de tu Iglesia
que pide tu ayuda para testificar coherentemente el triunfo de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, preparamos los dones para celebrar la Santa Eucaristía. En pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Permanecemos en pie, por favor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel Francisco y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Ponemos en manos de Dios aquellas personas que aún viven o las cuales tenemos intención especial de orar. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Los que pueden se ponen de rodillas. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Ponemos en pie. Hemos venido a Galilea, hermanos y hermanas. Hemos encontrado a Jesús vivo y resucitado, que llena de sentido, de paz, de gozo nuestra vida. Por eso le aclamamos. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado: el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos: Mario Aguilar Vargas, Luis Gerardo Muñoz Gómez, Emilia Chavarría Santa María, Erla Chavarría Rojas, José Antonio Valdés Varillas, Virginia Alfaro Arguedas, Alfredo Robles Mesa, Alan Vargas Rodríguez, Hernán Gómez Vargas, Marta González Salas, Jorge Guido Delgado, Gladys Segura Alfaro, Miguel Ángel Brenes Paniagua, difuntos de las familias Montero Sánchez y Jara Araya, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Encomendamos también a nuestros hermanos difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, San Isidoro de Sevilla y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No tenemos miedo, no nos sentimos solos, no estamos abandonados. Dios nuestro Padre es un Padre de amor, de misericordia, de bondad, que nos ha entregado a su Hijo muerto y resucitado. Y Jesús, con su muerte y resurrección, comparte esa vida divina con nosotros. Como Él, somos nosotros también hijos de Dios, por regalo suyo, por el bautismo recibido. Por eso, con confianza y gratitud, nos unimos en oración para dirigirnos a nuestro Dios, a nuestro Padre, con la plegaria que Jesús, aquí presente, nos enseñó. Oramos juntos. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanos y hermanas, realmente este es Cristo, el Cordero de Dios. Él es el Señor resucitado. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos a participar de la mesa eucarística para llenarnos con la fuerza que brota de Cristo, el Cordero inmolado. Así podremos fermentar el mundo con la auténtica caridad y la verdad. Aunque la munición decía acerquémonos, ustedes se quedan ahí, nosotros vamos a ustedes. Por favor, recuerden que al recibir la Santa Comunión no decimos nada, ni los ministros, ni nosotros decimos cuerpo de Cristo, ni ustedes dicen amén. Que a veces se quitan la mascarilla, dicen el amén y hasta que siente uno el bicho que le brinca en la mano. Es por respeto, es por cuestión del protocolo, para cuidarnos unos a otros. Entonces, no decimos nada, en el corazón decimos, recibimos al cuerpo de Cristo y decimos amén, pero sin decir ninguna palabra y recibiendo con mucho respeto, por supuesto, y devoción la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. Y nos unimos al canto.
Estemos en pie. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentitito. Agradecemos de parte del Padre Mauricio Gerardo y de la parroquia la colaboración que brindan ahora económicamente también para los gastos de la parroquia, que especialmente en Semana Santa y todo lo que implica, pues son muchos. Entonces agradecemos el esfuerzo y la generosidad. Y por supuesto también en nombre del Padre agradecer la presencia de ustedes en esta Santa Eucaristía y en estos días de Semana Santa, los que han podido, las personas que han participado, los diferentes servicios que se prestan aquí en la parroquia, desde el más humilde y silencioso hasta los más visibles. A todos de verdad muchísimas gracias y que sigamos ahora celebrando gozosamente la Pascua. Recordemos, la Pascua inicia hoy, este domingo, se prolonga especialmente estos 8 días y después en total 50 días. Si en Cuaresma tuvimos 40, ahora tenemos 50 días para llenarnos del gozo de la Pascua. Y especialmente esta primera semana, la octava, que para la Iglesia es un gran domingo. Todos estos días, aunque sea lunes, martes, miércoles, etcétera, para la Iglesia, para la liturgia, es domingo. Por eso hoy decimos, y cada día decimos, hoy el Señor ha resucitado durante toda esta semana. Los muchachos que van a empezar la universidad mañana en la UCR, o los que ya retoman el trabajo, el estudio, etcétera, esta semana, entonces, lunes, martes, miércoles, van a trabajar o a estudiar en domingo, porque es domingo, ¿verdad? Y que recordemos también expresar el gozo, la alegría de la Pascua, que no nos dé pena. Somos cristianos, somos creyentes. Así como en Navidad siempre decimos feliz Navidad a todo mundo, pues en Pascua también digamos feliz Pascua. Cuando saludemos, buenos días, feliz Pascua de Resurrección, que lleguemos mañana y saludemos a todos, que nos dicen que somos panderetas o locos o lo que sea, pues nada tiene, feliz Pascua. Es la gracia, la Pascua del Resucitado, que la compartamos también. Recordemos que esta semana se tiene, ¿verdad?, la celebración de la Divina Misericordia. Ya se comenzó desde el viernes pasado. El Padre avisa que hoy, domingo 4 de abril, y hasta el domingo 11, de hoy en 8, que es día de la Divina Misericordia, se reza la coronilla a las 3, aquí en el templo parroquial. Los que gusten, desde hoy y hasta de hoy en 8, todos los días a las 3, la coronilla, los que gusten. También desde mañana lunes 5 y hasta el viernes que viene, viernes 9, hay confesiones de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Los que no han podido confesarse, también Pascua es buen momento para hacerlo, para recibir el perdón de Dios. Hay confesiones de 3 a 5 y a las 5 la Santa Misa aquí en el templo parroquial. Recordar que esta semana no hay misa de 8 en la mañana, se tiene la misa de 5 después de las confesiones. Y el domingo de la Divina Misericordia, de hoy en 8, después de la misa de 11, de esta misa de 11, si Dios quiere, el Santísimo Sacramento queda expuesto hasta la misa de 5. Entonces, de hoy en 8, si vienen a misa de 11 ustedes, se expone el Santísimo al final, y si no vienen a misa, pueden venir durante toda la tarde hasta las 5, el Santísimo Sacramento estará expuesto. Este jueves que viene, 8 de abril, la hora santa es en la capilla de San Pablo, a las 6 de la tarde, y también se va a realizar el Vía Lucis. Si en Cuaresma rezamos el Vía Crucis, el camino de la cruz, en Pascua rezamos el Vía Lucis, el camino de la luz, con Jesús resucitado. Entonces, el jueves a las 6, en la capilla de San Pablo, si Dios quiere. Y el Padre avisa que ya no es necesario, pongamos mucha atención, es muy importante, ya no es necesario anotarse para asistir a la Santa Misa, pero hay que tomar en cuenta que no, y el Padre lo pone aquí subrayado, no sé si a ustedes le dieron el papelito, el Padre pone que no se puede sobrepasar la cantidad permitida. El Ministerio de Salud pues tiene su normativa, que hay que respetarla. Todavía estamos en pandemia, tristemente hay gente como que se le ha olvidado, seguimos en pandemia, hay gente en los hospitales, hay gente que la está pasando mal, todavía tenemos que cuidarnos. Entonces hay que respetar eso, y por eso la cantidad de bancas disponibles.
Si ustedes ven, creo que hoy estamos apenas talladitos, ¿verdad? Entonces hay que respetar ese número. Entonces, si ya no hay que anotarse, nos avisa el padre, lo que hay que hacer es llegar temprano, ¿verdad? Si llegan tarde y no hay espacio, entonces no se podrá participar de la celebración. Hay que llegar tempranito. Conforme ustedes van llegando, los van acomodando con ese servicio nuevo que ahora también se tiene. Y entonces, cuando esté el cupo, tristemente habrá que decirle a algunas personas que no pueden participar. Además, igual, ¿verdad? Eso se mantiene, se sigue recibiendo y acomodando a los que ingresan para poder acomodarlos a ustedes y que se aproveche bien el espacio con ese servicio que se presta ya en la puerta. Entonces ya tengamos paciencia, todavía tenemos que seguir, ¿verdad?, con estas normativas, que entendamos un poquito la limitación de espacio. Esto no es solo aquí en Barba, ya esto es una normativa del Ministerio de Salud y para todas las parroquias y para todas las iglesias. Donde ustedes vayan a misa, ya desde hoy ya no hay que anotarse, pero igual hay que llegar tempranito por el cupo que tienen todas las parroquias y todas las iglesias, ¿verdad? Bueno, paciencia con eso. Además de las otras intenciones, también hemos ofrecido la Santa Eucaristía por el primer aniversario, imagínense, qué bonito, primer aniversario de vida matrimonial de Joan Espinosa y Cristina Valeria. No sé si están presentes, Joan y Cristina. Ah, mira, aquí están. ¿Dónde está Joan? Ah, es el hombre de la B, me hubiera dicho. El técnico, uno de los técnicos o ingeniero, no sé qué será, de las redes sociales. Venga para que lo vean, muchachos, ¿eh? No sea Polo, parece de Heredia. Ahí está, Joan y Cristina. Muchas felicidades y que ese primer año se multiplique, ¿verdad? Por muchos más. Démosles un aplauso, primer aniversario. Que ahora la lleven buen almuerzo, ¿verdad? Joan, sí, que se luzca. Joan, o yo, un buen almuerzo ahora la llevo a algún buen lugar, ¿verdad? Bueno, le toca. Ok, oiga, arroz con camarones, dice. Y cuando venía entrando por aquí a la izquierda de ustedes, me saludaron muy amable, está nuestra amiga Nazaret, y me contó, padre, el próximo martes cumplo años, imagínense, bueno, qué dichosa, imagínense, cumple 5 años, el martes 6 de abril, si Dios quiere. ¿Qué se hizo Nazaret? Es que la columna no me deja ver. Ahí está Nazaret, que Dios me la bendiga, ¿no? Levante la manita para que le vean desde allá. Levante la manita hacia arriba. Aquí está, adelante. Bueno, ahí está Nazaret, 5 años el martes, con su mano arriba. Un aplauso para Nazaret. Felicidades. Dios la bendiga. Bueno, creo que eso es, ¿verdad? Ponemos en pie. Antes de recibir la bendición especial de este día, le pedimos a la Virgen María que ella interceda por nosotros, como ella. Aunque el Evangelio no lo dice, es muy probable, muy seguro que Jesús resucitado se encontró también con su madre, la Virgen María, que ella nos ayude a recibir y acoger a Jesús. Le decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, por tu limpia concepción. Amén. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San Bartolomé Apóstol, ruega por nosotros. Para recibir la bendición, respondemos, amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Que ustedes, que una vez terminados los días de la Pasión, celebran con gozo las fiestas de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y fortalezca hoy y siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Cantamos y ya sabemos, salimos guardando los protocolos, ¿verdad?
Feliz domingo, feliz día y feliz semana para todos. Feliz Pascua para todos. Démosle un aplauso al Señor resucitado, al igual que al inicio, ahí está. Y aquí. Cantamos y feliz semana y feliz domingo.